Ahí tenemos que aproxima el helicóptero para demostrar estas capacidades operativas que tiene Carabineros. Se preparan para evacuar, el helicóptero hará un circuito de cancha y volverá a recoger a sus efectivos que en este momento recogen el equipo. Un aplauso para los efectivos del GOPE, porque después de esto, ya con el ruido del helicóptero, ellos no lo escucharán. Pero muchas gracias a la gente del GOPE, y el saludo y el aplauso del público para ustedes. Muchas gracias. Todavía queda parte de la demostración para el público, que es la subida del helicóptero y la salida, pero esta era la despedida de ellos, porque ya con el ruido no nos escucharán. Con la mano entonces de Carabineros, que en este momento va a iniciar el despegue. Muchas gracias a nuestro policía por esta demostración. Thank you.
tenemos el aterrizaje del TBM que viene saliendo, que viene aterrizando, y tenemos la partida del 412. Ahí tenemos la llegada del TBM. El aterrizaje del TBM y ahora la Fuerza Aérea hará su despegue. Un saludo. Helicóptero del 412 que pasa a saludar. Un saludo a la Fuerza Aérea y muchas gracias por haber estado presente. Ahí tenemos el despegue. Ahora no. Thank you.
evolución y pasará a actualidad. Ahí tenemos la pasada baja del MD, que pasa a saludar. Ya tenemos la bajada en torso del Baron. El Baron va a pasar a saludar también. Se va a pasar a 280 kilómetros por hora. Se va a pasar a saludar y eso va a ser antes de que se llegue el castro de la ciudad. Ahí está el saludo de la Policía de Investigaciones de Chile. Muchas gracias por tu participación. Nos saludamos con la mano. Acordando más de la parte de la ciudad.
Estamos a la espera entonces de la partida del Dofán, que va a ocurrir en cualquier momento. Total, primero de eso estaremos con el Cougar y después de eso estaremos listos y nos despedimos. Así que muchas gracias a nuestros vecinos que participaron en esta Open Day 2017. Muchas gracias por venir. Los vamos a esperar el próximo año también. Vamos a repetir este evento todos los años, un solo día al año, en el que invitamos a todos nuestros vecinos a que conozcan la aviación de cerca y puedan subirse a ella y tocar los mandos.
Ahí tenemos la pasada baja entonces del Dofán, que se aproxima. Saludamos con la mano a la Armada cuando pase. Thank you.
es el saludo del ejército, harán una pasada, pero además ellos harán una transmisión radial que la comunicaremos por este mismo medio, vamos a poner el micrófono en la radio y ellos se van a despedir de todos ustedes. Así que, repito, muchas gracias al ejército de Chile por participar en este Open Day 2017. Muchas gracias a los vecinos de Vitacura que vinieron a conocer nuestras instalaciones, nuestro quehacer aeronáutico, nuestro aporte a la sociedad. Y tendremos en este momento el saludo del ejército. Ellos están preparando su pasada. Estamos listos con la transmisión, en cualquier momento va a ocurrir. Ellos se vienen aproximando.
Rafa.